espero se encuentren bien en sus casas. Hoy tendremos la Liga de San Agustín. Será la Liga Sub-16 contra la Chatao. Esperemos que les guste. Producción, eche el intro. Aquí ando jugando, ¿vale?
parejita que vamos, ¿no? Ya, ya, mero, ¿eh? Hola, pa, buenas tardes. ¿Qué pasó, papá? Aquí me van a perder aquí ya. Aquí ando grabando. Sí, ¿no? Ahí está. Sí, también, ¿no? Sí, también. Parece que decías los que están allá arriba. Virgilio. Ah, ¿te lo va a cambiar? No le pegue, chinito, ¿eh? No le pegue. Puede ser tu abuelito. ¡Échale, voy! Aguas, aguas.
hasta me regañó. No, nada más le dije ahí que le echara una... Para ahí a la... ¿Qué ¿cómo? A ver, ¿te aguantaste el arbitraje? ¿Por eso no ves que le dije cuando... Cuando me gritó, le digo... ¿Qué te decías? Estaba tu madre, te quedabas así, a punto de... Pero acá, la neta, la neta, se aguanta, ¿sabes qué? Pimba está grande, güey. Pero es que se desespera. Se desespera porque, como no caen las bolas, el David se aventó como... Y ya todos empiezan a desesperarse de que ya quieren hacer como se vea. Por un punto. Ahora que vayamos con Carlos, ¿no? Y ya se cuenta que yo le dice a Rubén, los brazos que hoy día lo traen a la pomada, es que el güero se fue, le dice, ¿y qué crees? Le dice, no, que acá le dice, aquí los árbitros vale, vete las bolas. Güey, o sea, ya ni nada de pelo, güey. Las fallaste. Es lo que yo me decía. Nada más. Me digo, porque me estaba diciendo, oye, chécate, matador. Pues ese es de acá, está fallando todas. ¿Qué quieren? Que vayamos ganando, no manches. Dices el barboncito, pero el chico no dice nada. Porque no tiene nada. El morro, cuando juega contra nosotros, no, pues tiraba todo. Pues. Y le caían todas. Ahorita no es una sola bola. El morro, el chico. Te lo juro, con eso hasta de tres se puede agarrar. Es que sienten cuando saben que el equipo está fuerte, más fuerte. Pero Cabo. Siente peleador, como que siente presión. Cabo, todos los partidos yo he dejado al morro iniciar. El que entró, pues. Yo no me. Es para que ya hagan. Yo le digo, tírale, güey, cállale. Manda paso. Cuidado. El burro falla. Falla Rubén. Vayan todos, güey. Como que fortuna no te caiga, güey, te saques de onda. ¿Y cuántos quedaron? ¿Y si fuera de tierra? Mejor. ¿Contra quién jugaron ahorita? Con el Caritas. ¿Jugaron con Caritas? Ellos iban primero, los primeros dos, güey. Es a lo que voy, güey. Ahora sí vino el Rocha. Sí, güey. En los primeros tres cuartos, güey, arriba, güey. Cambian a Gaby, ¿por qué te sientes? ¡Voy! Si estás metiendo, cabrón, haces defensa. No, ya, es que se enoja. ¿Qué estás haciendo, güey? La vez que ganaron, hija, estaba sentado, güey, ¿por qué no te sientes? Tienes un poco de razón, ya es más frío, güey, al tirar. Los chavitos toman la idea, güey. Lo meten y ganan. Güey, la vez que hiciste caso, tú solito pides tu cambio, güey. Sí, ya le das, todo, güey. Métete, güey, aquí está fallando. Es que se enoja. Me digo, no manches, la compita mi cabrón es que días. No lo pinto también. Es que eso. Tengo que los morros, güey. Pinches hachazos, güey. Pinches hachazos. Sale cambio. Cuídate, mi hermanito. Saludos, era. ¡Nueve tiros!
Hola, mosquito. Yo creo que nos toca el 18. ¿Contigo no cago? ¿Sí, no? Sí, porque no hemos jugado. Ya no te debo nada. No. Pregúntale a tu valedor, güey, si ya se hace. Sí, los hace. Yo, es que ese tío los meten a la computadora y saca el diseño. Sí, acerca, la... Gary, llévate a la sombra. Aquí era puro falso, Javier. Marcador es 15-8, favor, la Chatao. Segundo cuarto. Pégale, Mosco, yo pago. ¿Cuánto puede valer, güey? Entonces que le marque el güero, güey. Márcale el güero. Dio el número al Harry. Igual manda el güero. Pero no me lo voy a llevar. Voy por algo de tomar y ya está. ¿Cómo estás? Ajá. No, no era. No, para mandar a bien, para morado.
hubiera salido a la calle. La hubiera puesto en un lugar solo. Es lo único que tiene el chavo. Años, güey. Que tiene cara de
17 años aquí en la causa. Entonces, señor, todos estamos bien moco, ¿no? Voy a tu papá a jugar. Tapia, güey. También a quién le puse este comediante. Es que no mames, ¿verdad? ¿Verdad de Dios que no mames, José? ¿Verdad? Yo digo, yo una vez que andaba bien cocido, bien culo, güey, debajo, y ya no han sacado Red Bull uno que casi que era de medio litro, güey. Y me bajo, de Red Bull, güey. Sacaron uno más grande que el del Darío. Sacaron otro y ese día uno de esos. Apenas me lo comí. Y lo bueno que iba a la de pinche por así empezó a tirar. La matraca y se me los labios así como temblorinos, güey. Se me estaba cerrando la garganta y que no más. Es que si te vas a tomar el salón, te vas a. Sí, no. No, yo estaba sentado en el taxi, güey. No, pues sentate. No mames. Sí, te digo que es una.
Una vez la tomé, hermano. Pero no, no sé cómo no le lo que me dieron eso. Fue con Peñafiel Rojo. No, güey, ese es ese. ¿Dónde era Peñafiel Rojo? No, es Monte. Muy bien, refresco. Ah, sí. Mira, se murió. Sí, mira, ya ves. Te lo juro, preso. Mira, es este, Pancho. Ah. Deja, voy al 3, güey. Te espero, negrito. Dime, ¿qué crees? Aquí te esperamos. Ah. Este... No me dijeron, ya estaba ahí. No, pero iba llegando el negro ahorita. Agarrile. Y yo vi que se fue en la toma, pero así la leeré. El barrio. Cuando me dijo, ¿dónde la batería? Bola. Eso es lo que te falta. Fondo, fondo. Fondo, fondo. Toma. Sí. Bola de. ¿Cómo dices por su nombre? No, mejor dile mosca. Cuando estamos en plan oficial, le digo mal. Ah, cuando estás enojado, es que te quiero de así, güey. No, el Perico. El morro dice, él mismo se dijo. Sí,
El de por sí, el partido está así. O sea, en los hábitos que van, no te creas, ¿no? Una mano clara, ¿no? Va a ser de vuelta así, pinche madre. Sí, hombre. Pero vamos. O sea, lo que voy a hacer es que no están en el pie. Y es mejor. Esta fue la culminación del juego entre Sub-16 San Agustín y Le Chatao. Sí, en esta ocasión tenemos aquí al amigo Martín, alias El Mosco. El señor Sancudo. Él es el organizador de esta liga de San Agustín. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a entrevistar aquí al capitán del equipo de La Chatao. ¿Qué tal, amigo? Mira, ¿cómo viste el juego? Bien, fíjate que los chavos traen condición, y de eso se trata, de que ellos tomen el deporte como una disciplina. Lo que es, que vengan, que se diviertan, que hagan ejercicio, y sobre todo que les apasiona lo que hacen, ¿no? Para nosotros es un orgullo que hoy en este año se reinicie la liga y que se le dé la oportunidad a jóvenes de 16 años para que participen. Hay pocas ligas en el estado y a veces no tienen las posibilidades de llegar a ellas, pero hay mucho talento, hay muchos jóvenes con muy buenas cualidades. Y lo que falta nada más es impulsarlos, ayudarlos para que ellos también transmitan, ¿no? Nos orgullosos de enfrentarnos y jugar con ellos, que vengan y participen y sean parte de esta sociedad. Así es. Ok, amigo, ¿cómo te llamas? Axel. Perfecto. ¿Cómo sentiste el juego el día de hoy? Pues, la verdad. El sol es el sol, amigo. El sol es el sol. Y cuando hay un torneo relámpago, por lo general aquí no se hacen. Empiezan temprano y terminan tarde. Así que si estás iniciando en este deporte, acostúmbrate a todos los climas. Eso yo te puedo decir como exjugador o jugador todavía, exactamente, que hay que acostumbrarnos a todas las disciplinas, desde calor hasta el frío intenso. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cambia el acondicionamiento físico y el esfuerzo humano, cambia en cada tipo de contrato. ¿Sale? El rendimiento, más que nada. ¿Sale? Y pues me gustaría que hicieras una invitación abiertamente aquí en nuestro canal para todas las personas que son de la Sub-16, para que metan y vengan a hacer más este deporte tan bonito que es el deporte de básquetbol. Claro que sí, aquí en San Agustín, Lomalinda, Naucalpa, se les invita a toda la gente, está abierta a todo el público. Ahorita tenemos la liga abierta, que no hay categoría, es libre, pero a los jóvenes que gusten venir, y después por qué no nos dejamos ir a jugar a su casa, a su colonia. Pero aquí hay una buena cancha, aquí hay disponibilidad de los chavos y sobre todo ganes. Que vengan a entrenar, porque hasta donde yo sé, estás entrenando. Él aparte de ser el encargado o el organizador de la liga, me habías comentado que tienen un equipo de Sub-16. Sí, ellos son la Sub-16. Está en proceso, apenas vamos entrenando. Hay entrenamientos también, apenas los empezamos a realizar para fomentar el deporte desde niños de 10 a 17, 19 años. Perfecto. Diferentes categorías. El que guste puede acercarse. Le vamos a dejar un número al compañero que nos hace el favor de transmitir. Aquí va a estar apareciendo bajito. Claro. Y para cualquier informe o invitación, está abierta la invitación a que venga y participe. Perfecto. Pues no se diga más, estimado Martín. Muchísimo gusto. Pues ahí está, amigos. Muchísimo gusto. Ahí está, amigos.
Nos le agradecemos a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla. Acuérdense de suscribirse al canal, darle un like y hacer sus comentarios, ¿sale? Y ahí estamos, hasta la próxima.